Hola bellezas, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Milena y en el video de hoy vamos a hacer este maquillaje súper fácil, sencillo como siempre, con una sola marca y es Boggy. Quise hacer este video porque muchas personas o muchos de ustedes que me ven utilizan esta marca o quieren probar esta marca y resulta que la marca Boggy tiene una variedad de productos, muchos productos. Es una marca asequible que la podemos encontrar en cualquier parte, que es muy económica, mejor dicho, este se puede decir que tiene las 3B. Pero en la parte de barato, yo no diría que es barato porque en mi opinión, a mí las cosas que son baratas son de mala calidad. Yo diría que es una marca económica, o sea que es buena, bonita y económica. Es una marca que se puede encontrar con mucha facilidad y con la que se pueden armar nuestros kits de maquillaje, nuestro kit básico que tenga como lo elemental. Incluso hace poco incluyeron la paleta de contorno y la paleta de iluminador y me parece que esa marca es muy versátil para crear cualquier tipo de look de maquillaje, ya sea un maquillaje para el diario, un maquillaje más elaborado para una ocasión especial, para los que son expertos en maquillaje, para los que no saben nada de maquillaje. Es una marca que la mayoría de personas podemos utilizar. Digo que la mayoría porque pues esta es una marca que se consigue en ciertos países de Latinoamérica y en otros no se consiguen, o en unos se consiguen toda su gama de productos, en otros no tanto, o sea, en fin. Por eso digo que la mayoría y no todos en general. Así que si tú eres de esas personas que tiene esta marca, que tiene poquitas cosas de esa marca o que quiere tener otras o los nuevos lanzamientos, este video es para ti, para que hagas este maquillaje sencillo, fácil, con las cositas que tienes allí a la mano. Así que sin más habladera, vamos a comenzar ya. Voy a comenzar por mis ojos y como primer de sombras o fijador de sombras voy a estar utilizando este iluminador cremoso, es en el tono perla. Voy a aplicar con este dedo, que es el anular, que es el que menos fuerza tiene, y lo voy a aplicar a toquecitos. Este iluminador nos va a ayudar a que las sombras pigmenten mucho mejor y también a fijarlas para que nos duren todo el día y no se comiencen a cuartear. Como yo tengo una piel tan grasa, si yo no sello esto con un poquito de polvo, lo que va a hacer durante el día es igual cuartearse. O sea, si me ponga yo este iluminador, igual se me van a hacer como unas líneas. Y voy a estar sellándolo con este polvo un poquito, voy a tomar una brochita para sombras y voy a colocarlo en todo el párpado. Sobre todo, miren, ya se me está comenzando a cuartear acá, ¿sí ven? Entonces, antes de que se me comience a cuartear más, voy a aplicarlo más que todo ahí. O sea, voy a centrar ese polvo en esa parte para evitar que se me marquen esas líneas después de las sombras. Yo porque tengo que estarles hablando así de frente, pero lo ideal es que cuando ustedes se apliquen esto, no alcen la mirada porque pasa esto, ¿sí ven? Se comienza a cuartear. Pero como a mí me tocaba hablarles, mirarlos de frente, entonces por eso se me cuarteó. Pero lo ideal es que ustedes miren siempre hacia abajo, cojan su polvito, sigan mirando hacia abajo, lo sellen para evitar eso, para que no se les empiece a cuartear ya sea el primer o sea que vayan a colocar un corrector. Porque aquí también se puede utilizar un corrector si no tienen este iluminador o no tienen un primer de sombras. Pueden utilizar el corrector. Después de haber utilizado el polvo allí y haber sellado el primer de sombras, voy a estar utilizando este bronzer en este tono de acá clarito, como tono de transición para las sombras. Es el tono que voy a llevar como en toda esta parte de la cuenca. No lo voy a subir hasta acá, sino que únicamente como en el huesito de la ceja. Esta es una paleta de bronceador y en el tono bronceado. Estas paletas son muy versátiles porque también la puedes utilizar en los ojos como sombras. Si quieres un maquillaje para el diario y que no quieres utilizar sombras ni nada, puedes utilizar esa paleta y te va a quedar también muy natural y muy bonito. Y ahora para hacerme el look de los ojos voy a estar utilizando esta paleta, la paleta Brasil. Es un sexteto de sombras, tiene unos tonos muy bonitos, unos tonos como muy para el día a día. Y voy a comenzar con este tono café y este lo voy a colocar, voy a sacudir un poquito la brocha para retirar el exceso y lo voy a poner aquí en toda la esquina del ojo.
allí voy a depositar la mayor parte del color y lo voy a comenzar a arrastrar. Con movimientos circulares me parece que queda como mejor difuminado y no se nota tanto como, ay, como la marca de la sombra, como la división de la sombra. Ahora voy a tomar nuevamente la paleta de bronceador y voy a volver a tomar el tono que apliqué de transición, o sea, pudo súper bien. Y voy como a limpiar, o sea, voy a volverlo como a pasar suavemente para que no se note tanto el café oscuro que acabamos de colocar, o sea, como que vamos a fusionar estos dos tonos. Ahora voy a tomar de la misma paleta este tono, que es como un café pero tiene como brillanticos, y voy a aplicarlo aquí. Voy a concentrarlo acá y lo voy a ir arrastrando. Ahora va a tomar el corrector, ese es el Resist en el tono vainilla, y con una brocha lengua de gato voy a tomar un poquito nada más y lo voy a colocar en el párpado móvil hasta la mitad del ojo, o sea, no lo va a llevar hasta el final, sino hasta acá. Esta técnica me gusta mucho porque me va a ayudar a que la sombra que me voy a poner acá pigmente mejor y se vea mucho mejor. Entonces, antes de que se seque esto tiene que ser rapidito porque este corrector se seca muy rápido, voy a tomar este tono como dorado y con una brocha más pequeñita lo voy a colocar a toquecitos. Muy importante que no dejen secar el corrector porque si no, entonces ya no se va a ver bien y ya la sombra no se va a pigmentar tanto o no va a quedar tan fija como queremos. Voy a volver a tomar un poquito del tono café que aplicamos en la esquina y voy a colocarlo acá y voy a difuminar para que este tono dorado que acabamos de colocar no se vea como el parche pues ahí, sino que se difumine muy bien, o sea que todos los tonos se unifiquen. Ahora voy a tomar este tono que es como un rosadito con un poquito de brillo y voy a tomar un poquito con este tipo de brocha que es como punta de lápiz y lo voy a colocar debajo del hueso de la ceja para iluminar. Voy a seguir con el rostro. Entonces voy a estar utilizando la base de Vogue, la de la línea Resist. Este es el tono capuchino. Voy a empezar por partes porque esta base también se seca muy rápido, se seca como en polvo. Y me gusta trabajarlo primero por partes. Voy a coger esta brochita y voy a empezar por este lado. Voy a difuminarlo con esta brocha. Si ustedes quieren un mejor acabado, que la base tenga como más alta cobertura, de pronto para un look en la noche, lo que pueden hacer es aplicarse dos capas. Yo solamente me voy a aplicar una porque este look lo estoy haciendo para el día. Voy a seguir con el corrector y voy a estar utilizando el mismo corrector que utilicé para los ojos, que es el de Resist. Y este hay que trabajarlo igual que la base, o sea, por partes. Porque si lo aplico aquí, luego aquí, mientras difumino acá, ya se me secó acá. Y mejor dicho, eso para después de difuminarlo es un problema. Entonces voy a empezar por este ladito. Y con esa esponjita voy a difuminarlo. Ahora voy a sellar todo donde colocamos el corrector con el mismo polvo de la misma línea Resist. Y voy a colocarlo donde coloqué corrector, ahí. Para sellarlo y que me quede matificado el maquillaje y pues ahí me dure más tiempo y no brille tanto en el transcurso del día. Voy a terminar los ojos y voy a aplicar en la parte de abajo, o sea, en la parte superior, sigo insistiendo, en la parte inferior de las pestañas voy a aplicar el tono café, ese tono cafecito, únicamente de la mitad del ojo hacia afuera. Y voy a estar utilizando esta brochita como en diagonal para que sea más fácil de aplicar y voy a mirar como hacia arriba para que me sea más fácil. Entonces únicamente voy a aplicar acá y voy a ir difuminando hacia allá, o sea, como que aquí ya quede menos producto que lo que me aplique acá.
Y ahora con el tono cafecito de brillitos, que era este, voy a ponerlo también, pero ya en esta ocasión de la mitad del ojo hacia adentro. Listo, ahora voy a encrespar mis pestañas para proceder con la pestañina. Voy a estar utilizando la pestañina, las pestañas de muñeca, esta es a prueba de agua. Retiramos el exceso. Listo, ahora voy a contornear mi rostro y voy a estar utilizando la paleta de contorno. Voy a tomar el tono claro primero y este lo voy a colocar en partes donde quiero iluminar. Y para marcar las otras partes de mi rostro, pues voy a tomar en el tono más oscuro. En mi frente, acá en esta zona, para que la frente se vea más pequeña, pues como un efecto visual. No es que esto pues nos va a reducir la frente, sino que es un efecto visual para las que tenemos pues cierta, una frente muy pronunciada. Las que tienen frente pequeña, pues no hay necesidad de hacer eso. Antes, al contrario, se aplican el tono claro allí, pues para que sea un poquito más amplio. Ahora voy a aplicar el iluminador y voy a estar utilizando la nueva paleta de iluminador en el tono bronce. Y lo voy a aplicar con esta brochita en el, de abanico. Este no sé si aprecian bien ahí, pero vienen como dos tonos, sino que yo ya los he revuelto así los dos, entonces ya casi no se ve bien. Pero hay uno como más oscuro y uno más clarito. Voy a aplicar, a tratar de aplicarme el más clarito. Sacudo y me gusta aplicarlo así, como barriendo, para que se vea más natural, para que no se vea como tan marcado. Y listo, ya por último voy a aplicar el labial y voy a estar utilizando este labial, el labial en tinta. Este va a durar muchísimo tiempo, dice que dura hasta 16 horas y es en el tono placer. Y listo, así damos por finalizado este maquillaje. Vieron que es muy sencillo, que es muy fácil, es muy versátil, lo pueden utilizar para cualquier ocasión, pueden utilizar lo que tengan a la mano, si ustedes tienen otra base, si ustedes tienen otro polvo, ya ustedes van creando con lo que tengan allí. Y ya saben que esa marca la pueden conseguir en muchos almacenes de cadena, son productos muy económicos y hay variedad para todos los gustos. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si les gustó el video, no olviden darle like, no olviden compartirlo. Los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.